Ok, amigos, bienvenidos al canal de su amigo Doctor Gamer. Vamos a hacer este gameplay, amigos, de lo que es Perú contra Brasil. Vamos a repetir este partido polémico para que estemos ahí con ustedes, crack. Vamos a repetir este partido polémico A ver, para estamos que. ahí. Déjenme bajar aquí, donde estamos viendo el directo. Ok, cracks, ok, en un momento ya estamos aquí preparando este gameplay, ok. A ver qué tal les parece, ok. Buenas, game, saludos. Sí, a ver, lo que estaba precisamente buscando, poder ver lo que son los comentarios, ok. Ya casi estamos a punto de iniciarlo. Bienvenidos al canal, cracks, ok. Vamos a ver, entonces, va a ser Brasil contra Perú. Vamos a hacer justicia de Perú. Ya ven que le robaron el triunfo, más bien dicho, bueno, no tanto que le hayan robado, ¿no? Pero el directo, lo que son los árbitros, el árbitro chileno les dio bueno, pues sé que era chileno, no sé muy bien su nombre, pero les dio el triunfo a Brasil, más que nada, les regaló dos penales, ok. Pues vamos a ver la revancha, ok. Bueno, vamos a hacerlo aquí así y vámonos directamente. Vamos a ver qué cuántos minutos lo vamos a dejar. Vamos a dejarlo igual en 8, la clase mundial igual, porque no, lo que sea un juego en leyenda, pues nos falta practicar más, ok. Esta cámara dinámica la vamos a dejar así y nombre de jugador y todo lo demás, ok. Las reglas, el audio, ok. Vamos a subirle un poco al sonido de la música, okay. A ver. Ahí está, ok. Dice que no, bueno, vamos a ver qué onda. Ahí estamos, okay. A ver. Voy a desconectar. Y que seguimos todavía aquí, chicos, ok. Voy a ir viendo lo que son los. ¿Cómo se dice? Los comentarios, ¿verdad? Okay, aquí estoy listo. Entonces tengo que ver dos internet, el del celular, chicos, y el celular el del internet de la casa, para que no se conecte, ¿ok? Vamos a ir bajando. También estamos a punto de comenzar, ¿eh? Igual ahorita no quise salir en la cámara porque necesitamos estar más acá, más al tiro, ¿eh? Bueno, ok, vamos a empezarlo y comienza el partido, chicos. Vamos a ver si tardamos en lo que es el directo, mano a mano contra portería, dice. Anota goles en situaciones de uno contra uno frente al portero. Consejo, cuanto más mantengas pulsado el botón de disparo, mayor será la elevación del tiro. Ok, a ver. ¿Así? Ay, vaya. Lo siento, porterito. Vas a ver luego. Ay, hijo de su. Sí que es buen portero, ¿eh? Ah, sí, los detuvo, ¿eh? ¿Qué anda ahí? ¿Y luego qué anda ahí? Ay, ahora sí, lo siento. A ver ahí. Híjole, que si sí está al tiro el portero. Ah, mira, no puede ser. No lo engañamos, aquí hay que hacer una gambeteada ahí. Ah, cerca, ¿eh? Vaya, 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 vaya. Ok, bueno, seguimos todavía. Seguimos aquí, cracks, ok. Vamos a ver con el ego. Bueno, aquí estoy todavía con ustedes, chicos, ok. Vamos a ir viendo lo que son los comentarios y ver qué anda, a ver quién nos está acompañando, ok. Seguimos todavía. Y ahora sí se viene lo bueno, ok. Vámonos directamente al partido. Vamos a ver las alineaciones y todo lo que conlleva el partidazo que se viene en lo que es la provincia de Perú, ok. Vamos a ver en qué parte. En el ódromo de Perú, amistoso internacional Perú-Brasil, ok, chicos. Le vamos a bajar un poco el volumen a lo que es la. Bueno, así lo dejamos, ¿no? No sé cómo salga. Así lo dejamos, va. Ok, vemos lo que es la entrada de los jugadores y vamos a ver las alineaciones. Estos muchachos polémicos que causaron una gran impresión en el pueblo peruano, ya que dieron con todo la batalla y estuvieron a punto de poner en cuclilla, no es cierto, a los brasileños, a los chicos de Brasil, ¿no? Realmente juega Brasil, yo creo que necesitaba la ayuda arbitral, de verdad, porque esto es un gran equipo, tiene muy buenas figuras como Coutinho, este cuate del Neymar, y estos cuates, unos que juegan en la Libertadores. No se viene bien su nombre, Fernandito, ok, Fernandito, algo así, jugador, ok. Y varios ahí, también jugadores, este cuate de Fernandito, pero ahí el que no veo es a este cuate de él. Vamos a ver, chicos, que empiece la ceremonia protocolaria y esperemos ganarles, hacerle un poco de justicia al equipo peruano. Vemos el número 8 Acosta, Venante, con el número 7 Trauco, con el número Zambrano, con el 5 Zambrano, con el 3 Corso. Por cierto, Zambrano es el que cometió la falta al Neymar, ¿no? Aquí no es el 7, Tapia el 13, con el número 18 Carrillo, con el número 20 Flores, con el número 7 Advíncula, con el número 11 Ruiz Díaz, ¿ok? El crack en la delantera, ¿ok? Vamos a ver, chicos, vamos a ver a los jugadores por parte de Brasil. Aquí están viendo la foto de los jugadores de Perú, ¿ok? Estamos viendo a los chicos muy concentrados.
con toda la afición, que realmente ya ven que no hubo nada de gente en el estadio por la contingencia, ¿ok? Pero vamos a ver aquí qué onda. Ahí vemos a los chicos también de Brasil. ¿A que no ves a Coutinho en Anima? No sé qué onda con ellos, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Está licenciado? Bueno, con el número 1, Anjos, de Areta, Lutra, Perrender, Prueba, Dano, Arranjes, Pires, Norm, Sonta, Mestres, Chimuelera, Catarino, Chimual, Chamuera, ¿ok? Pero no salen algunos, Neymar, ni Andrónica, ni Dourado, con el número 5. Y en la delantera tenemos el número 21, Centeiro, Osvaldito. Ok, chicos, vamos a empezar. Y va a comenzar este partido. Y veremos qué onda aquí. Okay, vamos a ver qué onda ahí luego. Okay. Hay que tratar de hacer lo mejor posible para darle un poco de alegría a los chicos de Perú, ok. Luis Abraham. Vámonos. Flores. Ah, vaya. Ok, no manches, se ponen peligrosos. Ojalá que no quede yo mal. Viento. Ruidías, ahí la tería. Ok. Cierran los espacios, jugadores de Perú. Aquí luego. Ay, no manches, güey. Ahí está, fuera de lugar, chicos. Fuera de lugar y es a favor de Perú. Ok, vamos a manejar el balón aquí con los compañeros. Aquí ve. Ambrao. Cortito. Voy a marcar los jugadores. Vamos a Corizo. Ok, saludos, Brando. ¿Cómo estás? Bienvenidos al directo, crack. ¿Cómo estás, amigo? Mucho gusto que estés aquí con nosotros, amigo. Transmitiendo otra vez este juegazo. Ya practicamos un poco, ya no nos ganan tanto. Ay. Ahí está, vámonos. Ay, joder, un Floyd. Ay. Disculpe si estoy, no les comento tanto porque estoy súper concentrado. Ah, vaya, vamos a ver qué onda. ¿Y qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué? El árbitro era de Chile, vendido ese. Sí, exactamente. Sí, se fue muy polémico, mano. La verdad, sí se rifaron los peruanos, Los chicos de Perú se rifaron chido, mano. Pero bueno, aquí vamos a hacerle justicia, ¿ok? Tratemos de ganarle a Brasil, a ver si no nos ganan, ¿eh? Ya estuvimos practicando, entonces yo creo que ya no nos van a ganar tanto, ¿ok? A las Valdivia hay que marcarlo. Lo malo que Neymar no está, si no lo hubiéramos pateado aquí, ¿no es cierto? Pero bueno, casi, ¿eh? Ah, bien, entonces vámonos. Vámonos, Perú, vámonos. Vámonos, my friends, ok, listos. Vas, ay. Vas, track, va. Vamos a ver, a dar lo mejor de nosotros. Vámonos con todo. Ay, vientos, vea. Oh, vámonos. Viene el descuento. Ay, cerca. Vaya, hijo, estoy súper concentrado, chicos. Quiero voltear a ver en los comentarios, pero quiero meterle un gol a los chicos de Brasil, ¿ok? Bienvenidos, cracks, a este gameplay de Zombies de Tiros Gamer. Ah, se viene con todo. Les cierra los espacios a la canariña. Ay, canariños. Ay. Vamos. Cubran, no los dejen. Ay, no. Hay vientos, sí, todavía. Se acerca peligrosamente el... Ay, no puede ser. Ay. Ahí está. No manches, corre. No. Ay, no puede ser. No. Y... Disculpe, cracks, pero estamos haciendo lo mejor posible y nos están ganando, no puedo creerlo. Oye, mira, este es el partido por YouTube, ¿cómo fue que cobró dos penales? No lo vi, realmente las noticias, pero no vi bien lo que son, no vi el... ¿De qué manera? Bueno, tantito así el de Neymar, ¿no? Que sí se vio como que en vez de... Sí se vio el de Neymar que estuvo... Que se manchó, ¿no? Es solito también... Hizo ese penal que se viera falso, ¿no? De cuenta que sí se tiró él. Pero bueno, chicos, vamos a ver si hacemos justicia aquí. Bueno, ya vieron casi, a ver si sale casi igual. Pero bueno, aquí empezó Perú ganando, ¿verdad? Pero bueno, a ver, ahorita vamos a ver. Vamos a darle la alegría a los cracks peruanos, ¿ok? Ahí va, mira. Ah, ok, ya estás. Ay, estoy concentrado. Ok, vamos. Ahí vamos. Vámonos, chicos. Ay. Vámonos. Todavía tenemos chance. Por la lateral derecha. Vámonos con todo. Ay, no puede ser. Vientos. Ay. Sí podemos. Vientos, vámonos.
¡Ah! Fernandito. Este es el Fernando. Osvaldito, más bien dicho. Es Osvaldito. Yo estoy confundiendo con Fernandito. Pero bueno. ¡Ay! No puede ser. No, no. Cierren, cierren los espacios. Cubre, cubre. Vamos, chicos. Cubran. Defiendan, defiendan. No, ah, no, 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 no puede ser. Vaya, cracks, vaya, estoy quedando mal, ok, no pasa nada. Y no, ahorita viene, ahorita que se venga así sufrido, pero ahorita vamos a. Ay, tenemos que ir para la remontada. Ay, no puede ser, no puede ser. Vamos, oh, no. Oh. Ok, chicos, hola, bienvenidos amigos al canal de su amigo Dutilos Gamer haciendo la simulación de este partido. Ay, cerca, 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 no puede ser. Vaya, vaya, ok, bueno, ok, ahorita lo hacemos. Lo vamos a ganar. Ay, hijo de Pink Floyd. Va, no puede ser, ahorita me voy a super concentrar. Ay, amigos, por favorcito. Muchas gracias por haberse pasado aquí en el gameplay de Sonido de Teos. Dime, quiero leerlo, pero como no estoy acostumbrado, chico, me está costando aquí. Ahora sí que transmitir el video y ver los comentarios. Les agradezco bastante por aquí comentar, amigos. Vamos a ver, tratar de. Voy a tener que traer a alguien o poner bot. No hay una máquina, hay una aplicación que te va leyendo los comentarios. Ay, no puede ser. No, 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 no. Ok. Va. Ok, vamos. Ah, cerca, chicos. Ok, ahora sí voy a leer, a ver. Ok, chicos, ¿cómo están? A ver, vamos a ver, vamos a ver por los comentarios. Discúlpenme que no los pueda leer tanto. ¿Qué dice? No le odien al árbitro, Dios la venganza. Yo soy de Perú, la vida. Dios bendiga al árbitro, aprenda y que no cometa los mismos. Ok, amigos, pues tratamos de hacer aquí. Bueno, ya estoy quedando un poco mal, pero bueno. Ok, chicos, sí, la verdad sí estuvo horrendo esa acción de ese árbitro, ¿no? Pero bueno. Estos cuates de Perú se rifaron. Y yo digo que ya había yo hecho el partido y había yo ganado. Casi era lo mismo. Igual con penales, igual los penales había fallado los jugadores brasileños. No, estaba bien chido el partido, no sé por qué ya no me dio tiempo a subirlo. Pero estaba bien chido, chicos, ok. Bueno, aquí trataré de ganarlo, van a ver ahorita. De que me voy a rifar, ahorita lo voy a rifar, van a ver. Hola, ¿cómo es el partido vendido, verdad? Sí, mano, estuvo bien cabrón ese. La verdad que todos estamos ahí enojados, sí, yo soy de México, la verdad, pero la verdad que los cuates se rifaron. Muchos no veían, pero muchos no daban, así que ganar a Perú. Pero sí se lució, sí se lució bastante los chicos peruanos. Dieron el todo, mano, y estaban a punto de ganar ese partido, que hubiera estado padrísimo. Pero bueno, ok. Eso causa ahorita que estemos aquí platicando de este show, ¿no? Ese partido tan polémico, pero bueno. Ay, pues es muy cruel. ¿A dónde van? ¿Dónde van? Hay que cerrarle. Este muchacho, por eso Zambrano fue el que cometió el gameplay. Neymar se comportó como un ingreído, exactamente, sí, mano, sí, este cuate no sé por qué hizo eso de ¿cómo se llama? De tirarse esos clavados, ¿no? Pero bueno, man, ¿qué se puede decir? Neymar se comportó como un ingreído, sí, mano, sí, la verdad sí está muy comentado ese partido, ¿eh? Hasta como dicen, lo hubieran repetido, ¿no? Como muchos querían. Ok, abiertos, ok, va, ¿qué dice? Neymar valió. Vaya a llorar a su mamá. Exacto, sí, no, está uno bien enojado con esos canijos, ¿eh? ¿Cómo es que ese cuate, teniendo todo lo que tiene, crack, cómo es que? No, este cuate sí, la verdad, como dicen muchos, no se merece lo que tiene porque es muy tramposo, ¿no? Ah, vientos, 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 la defensa, perfecto. Están ahí. Vamos a ver, chicos, ¿qué tal? Vámonos, 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 chicos. Vámonos. Ahí estaba. Ay, hijo de Pink Floyd. Tenemos que poder. Sí, vamos, vamos. Vámonos, vámonos. Ah, vaya, 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 chicos, va. Hijo, no te escucho, están adentro. Ah, vientos. No lo vamos a dejar. Ay, chicos, vaya, 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 vaya. Ok, vamos a ver.
Bye bye. Ay, carajo, 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 vámonos, vámonos. No había tiempo y si no lo repetimos hasta que le ganemos. ¿Verdad? Solamente. Una falta fragante para que se le quite, ¿no? Ay. Vámonos, ok. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al canal de Amigo Duty Radio. No puedo leerlos mucho porque estamos concentradísimos, pero les agradezco bastante su visita, chicos. Aquí vamos a ver, vamos a hacer un poco de justicia para que... Sí, salió icono de señal, no salió mal internet. No salió mal internet, salió icono de señal, ok. Ok, chicos, yo creo que sí. Ah, ya, es que de repente no está dando lo que quisiera de calidad. Mi. Ajá, sí, cierto, ya vi, sí. A ver si me da mi internet, chico. Entonces no está tan rápido, pero esto lo subo en entre 60 hasta 67 y se está ahí. Bueno, a ver, espero que se vea, cracks, ok. Bueno, les pido disculpas por el internet, pero hice unos transmisiones. La verdad me encanta transmitirme, pero a veces no me da el internet, entonces por eso de repente se ve un poco mal. Pero bueno, chicos, vamos a ver, vámonos por el segundo tiempo y así no hacemos el partido hasta que ganemos, ok. Va, ok, vamos a ver la transmisión, chicos, ok. Aquí con estos cracks, ¿ok? A la canariña. Canariños. Ay, vaya. Ah, ay, chicos, ¿quién sabe qué onda? ¿Qué es? Uno lo que leí es que este cuate de lo que es el árbitro ya lo suspendieron, ¿no? Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, cerca. Que termina el directo, empieza de nuevo. Yo creo que sí, ¿verdad? Vaya, estás, le empiezo de nuevo, ¿va? Así como lo que ahora sí que vamos a empezarlo, ok, chicos, va. Vamos a ganarle, tenemos que ganarle, va, chiclacks, para que tengamos un poco de quitar el coraje que tenemos, ¿verdad? Pero bueno, chicos, vamos a ver qué onda. Okay. Ay, 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 ay. Okay. Vamos a repetirlo, chicos, ok. Yo creo que ese momento se vaya para siempre. Yo creo que sí, termina el directo, empieza de nuevo. Ya lo termino, lo vamos a volver a empezar. Sí, hijo de su midele, la internet no da, vamos a ver, ok. Ay, 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 disculpen, chicos, quiero transmitirlo, pero realmente el internet no me quiere dar. Vaya, 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 ahorita vamos a ver qué onda. Ok, aquí tengo el modem, pero bueno, ahorita vamos a ver qué vamos a hacer para que se vea bien, ok. Vamos a ver, chicos, ok. Ok, pues les agradezco bastante su visita, chicos, espero que no me quede mal este internet. Vaya, vaya, está repitiéndolo otra vez. Ah, ya se fue el internet, sí, es cierto. Yo creo que se vaya para siempre. 10 likes, gracias, Gary Gameplays. Katy Gameplays, ok. Saludos a Katy Gameplays. A ver, creo que no se está viendo mi directo, pero vamos a ver, ahorita sí, vuelve. Ok, la señal, ok. Vamos a ver, Perú, otra vez. Vámonos, vámonos, cracks. Ok, vámonos con todo. Ok, venimos super revolucionados, tenemos que hacer la justicia. Vamos a ganarles unos 5 goles para que se les quite. Ay, no, 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 no. Ok, vamos a hacer algo que no salga tan fácilmente. Ok, ya se ha perdido. No. Vamos, fuera de lugar, árbitro, fuera de lugar. No te vengas aquí en el gameplay. No te vengas acá en el gameplay, famoso árbitro. Ah, oh, carajo, carajo, carajo. Ay, no, vas, árbitro, vas. Tú, portero. Ay, no, porterito, porterito, ¿qué hiciste? Vamos, hay quien. Ah, va, viento, viento, viento. No se ve, chicos. Creo que no se ve, ¿verdad? A ver. Dice, mejor el internet un poquito. Duty, ok, yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a ver. A ver, como dice, voy a volver a quitarlo y ahorita lo volvemos a meter, ¿va? En un momento estoy con ustedes otra vez, chicos, ¿va?